Hi everyone, today I'm gonna show you how I'm gonna just kinda fix this because Mijita has new bows, a lot of bows, and her collar doesn't really fit here, but I've been having it there because that's what I had, and I have this over here, so she has enough colors, but tiene bastantes collares, pero no, en realidad no. No caben allí, tiene sus moños aquí adentro y aquí caben ahorita unos más, así que para hacer eso, pero sí, tiene todos sus moños aquí y vamos a ver si podemos hacer que quepan más. Yo creo que sí. Y pues aquí están todas sus pinturas de uñas de la princesa y de la Mijita y de la mamacita. Hermosa. So, como le compré más, yo creo ya no van a caber más, ya no voy a comprar más, ya tiene bastantes y pues muchos moños para acomodarlos. Y como tengo este, pensé, aquí en este le quité, ya no me interesa tener tantos ¿cómo se llama? Pulseras. Entonces las saqué y regalé pulseras porque ya no las quería. Entonces mejor este le voy a poner todos los collares de la Mijita. Pienso que así es mejor poner sus collares ahí y se va a ver mejor. Así que pues vamos a ver qué tal, a ver cómo salen los collares aquí para tratar de arreglarlos. Y miren quién está aquí, la gorda esta que se cree bebé y se metió a la cama de la Mijita. Ni siquiera cabe, pero ella quiere estar allí como una bebé. ¿Verdad, mía? Mamás, estás bien dormida, gorda. ¿Estás bien dormida, mamás? Bless you. Pero sí, ok, así que hay que seguirle. Bueno, a lo que estábamos. Pues voy a ver cómo sale, pero yo pienso que pues va a estar fácil nomás ponerlos así. A ver si le caben, tiene bastantes y todavía tiene más, nomás que voy a poner nomás algunos aquí porque la verdad no creo que quepan todos los que tiene. Este me encanta, es mi favorito, tiene puros diamantes. This is my favorite one, it has a lot of diamonds. Yeah, so that's how it looks. I think it's pretty good. It looks much better than in there that they didn't even fit. So I think it's better. Came with an idea. I know all these bows are not gonna fit in there because it's almost full. So I found some of my pink ribbon. I love how pink is really cute color. But I like light pink, hot pink, any kind of pink. I just love pink. Simple as that. Me gusta rosita fuerte, rosita clarito, cualquier rosita. Mientras sea rosita, a mí me gusta. Me encanta. Este es como super suavecito. This is like velvet, so it's really, really soft. But I came with an idea. So I'll do it really fast and then I'll show you how I do it. But it's just really hard now that I'm recording with my hand and trying to cut it, so I'm gonna cut it first and then I'll show you. Pensé que hay que hacerlos más fáciles primero, so I thought let's just do the fastest and easiest way because I have to hold it and then kind of record it. So pensé si hacemos esto que está más fácil para que se mire. Bueno, pienso que moverlos y los rositas juntos. Y otra rosita. Tiene bastantes. She has a lot of pink ones. Because I love her in pink, different kinds of pink. Así. Así quedó este. A ver. Mira. Un poquito mejor.
No se mira perfecto, pero van a estar un poco por lo menos acomodados. Por lo menos ya caen todos y quiere decir que ya no puedo comprar más. Entonces ahora tengo todos estos moños y corté estos pedacitos. Lo que voy a hacer es que voy a poner la cámara aquí en el tripod. I'm going to put the camera and see if I can record me doing it, because it's kind of hard, but let me just put the camera. Okay, so what I'm going to do is I'm going to get this and I'm going to get the bows and just clip in here. Well, let's do the same bows. Voy a agarrar los moños y los voy a poner aquí así. It's just to show you that everything fits as long as you know how to just make space. Todo cabe en una cajita sabiéndola acomodar. I love this Mexican bow. Me encanta este moño mexicano, se lo pongo cuando es tiempo de 5 de mayo. También este. Pero este ya como que me lo rompió un poquito, o sea, así que tengo que arreglárselo. Este pedazo. Luego se lo arreglo. Ahorita es nomás estamos poniendo moños aquí para... Como pueden ver, ella tiene muchos más rositas, como o rojos. Me gusta más ponerla como más con colores así. Tiene algunos que otro azul, pero casi siempre le pongo más rositas. Este no lo voy a poner ahí. Buena idea hacer esto, porque esto ya elimina todos estos moños. Entonces ahora hicimos más poquitos, que yo pienso que sí caben. Y estos son los que puse en ese listones, que se me ocurrió poner los listones aquí, amarrarlos. So now I have weightless bows here. I'm gonna figure out how to put them all in here. But I did this and they're gonna fit right there. I know it. I don't know. Let me see if it does. Yeah, it will. Much easier. And we still have another side. Okay, so let's just see now how to do this. So I have little rubber bands. So the light pink and hot pink, we're gonna use hot pink. We can use two and two. No, I think hot pink, all of them. And light pink on the other side. Pues se mira como que está funcionando esto que se me ocurrió ahorita. Para no tener... Esto se hace para no tener a todos los moños por donde quiera y siempre tenerlos en su lugar. Se cierra mejor que cuando tenía lo otro. Los collares, eso no se cerraba bien. It actually closed better than when I had the collars. So se mira un poquito mejor. So my next video, I have to start packing. Mi siguiente video tengo que empezar a empacar. Iba a ir a cabo, pero yo y mi esposo, bueno, más bien mi esposo fue el de la idea. Ya estaba pagado, lo único que nos faltaba era pagar el avión. Y pues perdimos un poquito de dinero, pero no perdimos tanto porque no pagamos por el avión.
So we were going to Cabo and we lost a little bit of money because me and my husband started talking about it. I've been to Cabo so many times and he said, you know what? Let's just go somewhere else where we don't have to. We haven't seen before because we've been to Cabo and it's just Mexico. Hemos ido a Cabo y me dijo, pues solo es México, entonces como que no le gustó mucho la idea. Y pensé, bueno, pues tienes razón. Me convenció súper rápido cuando me dijo que hay que ir a otro lugar. En realidad yo quería ir a Cabo porque se me antoja andar en la playita, pero pues si ya tenemos que vamos a ir a la playa, pues entonces ya... bueno, ya hemos ido a la playa todos desde que empezó, pero aunque no está muy muy calientito, sí hemos ido pues a la alberca y eso. Y tenía razón. El chiste de todo esto es de que pues tiene razón. Así que no discutí y pensé, vámonos a otro lugar. Acabo que es para mi cumpleaños y dije, claro que sí, ni modo que digan que no, ¿verdad? Cuando te quieren regalar algo, pues uno ni qué quejarse. Y si es mejor que lo que habías pensado ir, pues mejor. So, when they invite you to go somewhere and it's your birthday and somewhere better, why not? Entonces, mi siguiente video va a ser enseñarles cómo tengo mi ropa. Porque como voy a empezar a pagar, pienso si les enseño cómo tengo mi ropa. Porque mucha gente siempre me pregunta... ¿Y dónde pones toda tu ropa? ¿Dónde pones todas tus cosas? Porque miran que tengo bastantes cosas. Y la verdad sí tengo muchas cosas. Así que le voy a decir a mi hermanito que si puede venir a grabarme. Porque con mi esposo me da vergüenza. Siento que me avergüenza. Y que me hace sentir como embarrassed. So I'm gonna ask my little brother to come and to record me. Because with him, I'm not embarrassed, but with my husband, I am. I feel like he just always, I don't know, I just feel embarrassed. So I thought, looks so cute. Perfect. This is some of the cute bows that she has. Love this with stars. This is so Chanel vibes. And this is so damn cute because it even has a unicorn. I was like, oh, how cute for Michita. I forgot to show you a couple of them, so I guess this one with hearts. Cute. I like this one. So unicorn vibes. Don't forget to like and subscribe. No olviden darle un me gusta y suscribirse. Entonces ya de todo el cochinero que tenía, ya se mira así, más limpiecito. Ya puse aquí todos sus collares. Todavía me faltan algunos, pero están arriba. Entonces por lo pronto tengo los collares que tenemos aquí abajo. Aquí puse todos sus pintadoñas. So for right now, I did all this from, I had a mess and it just looks much nicer. I have all her nail polish, their dog nail polish. Son todos para perro, porque no es bueno ponerle nail polish que no es de perro. Aparte que no se seca y hacen un cochinero. Put her bows. Much nicer. And it actually closes, so it's perfect. She has some bows there. Más bonito. Ah.
St. Patrick's. I should have took a picture so you guys would have seen Mijita in her rain dress. In St. Patrick's. But yeah, so this is how it came out. All nice and neat. It's just much better. Now I'm just going to put it where it's supposed to go. And we are good.